Muy buenas a todos, carpianos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de celebración, 400 suscriptores. Muchísimas gracias de antemano. Ya lo primero que tengo que hacer es daros las gracias por estar ahí. Y luego comentaros este nuevo cambio que habéis visto en el canal. De repente ya no es Carpi Unbox, sino Carpi Cinema. Esto es porque como el canal no solo trata de un box, sino que también hay críticas, hay tos, van a haber nuevas secciones, van a volverlos, conocen a los personajes, etcétera, pues Carpi Cinema engloba bastante más todo esto que no solo Carpi Unbox. Esto no significa que los Unbox desaparezcan, van a seguir habiendo como siempre y habitualmente. Como digo, esto es un especial 400 y para ello he pedido a los suscriptores unas preguntas para poder responder aquí. Es el típico preguntas y respuestas, así que comenzamos. Bien, vamos a comenzar con las preguntas, que la verdad es que son bastantes, así que vamos a ello. Diego de Tranqui, por cierto, pondré el canal de las personas que me hayan hecho preguntas y tengan canal, pondré su canal en la cajita de descripción. Bueno, me pregunta, si tuvieras que elegir Marvel o DC, personaje de cada uno, pelis o series, odias a los menores en el cine, puedes ver una película sin palomitas y refresco o te cuesta. Vale, Marvel o DC. Está claro que ambas me gustan mucho, pero según en lo que estemos hablando. Si hablamos del ámbito global, me gustan las dos, pero si hablamos del universo cinematográfico, me quedo con Marvel, ya que de todas las películas que ha hecho, hay tres o cuatro que no me convencen, no me parecen flojas, pero el resto me gustan mucho. Y con DC es todo lo contrario, de momento todo lo que ha hecho no me convence y entonces obviamente me decanto por Marvel. Eso sí, estoy esperando a ver la de Batman de Ben Affleck, que es la que mejor me pinta de todas las que están anunciadas. Personaje de cada uno. Me quedo con Batman y con Shazam de DC. Y luego de Marvel me quedo con Spider-Man, que es mi favorito desde pequeño, y Iron Man. Pelis o series. Soy mucho más consumidor de películas. Eso creo que lo sabe ya todo el mundo. Aunque es cierto que me gustan las series, sobre todo aquellas en las que ves dos o tres capítulos y te enganchas y quieres ver más y más. De normal veo las series una vez las temporadas están totalmente terminadas, pero en algunas hago excepciones. ¿Odio a los menores en el cine? No odio a los menores en el cine, pero sí odio a los menores imbéciles en el cine. Es decir, los menores que van solo a divertirse, a gritar, a dar patadas, a hacer el bobo, a todo menos a ver la película. Esos que molestan, esos sí que los odio. Los menores en general, pues no. ¿Puedes ver una peli sin palomitas y refresco te cuesta? Efectivamente, puedo ver cualquier película en el cine sin necesidad de comprarme nada y ya está. Que luego después del cine vayamos a tomar algo en plan coloquio, sí que lo hemos hecho alguna vez. Pero durante la película la verdad es que no echo de menos ningún menú ni nada. Jonathan Yu a través de Twitter me pregunta, ¿cuáles fueron tus tres series o películas favoritas de dibujos animados de pequeño? Si tuvieras que recomendar tres series nuevas que no superen más de dos años de su estreno, ¿cuál recomendarías? Bueno, mis tres series o películas favoritas de dibujos animados de pequeño las tengo claras. En cuanto a series puedo decir Beast Wars, Transformers, Reboot y cualquiera que hayamos visto todos de pequeño, estilo Dragon Ball, Arale, Doctor Slump, Los Fruities, etc. Y películas me quedo con tres, una es El Rey León, porque me encanta, otra es La Tostadora Valiente, que la descubrí de pequeño y no sé qué tiene esa película que siempre me gustó, y la otra En Busca del Valle Encantado, porque significa mucho para mí esa película. Y en cuanto a las series no sabría qué recomendar, hay una que sí que sabría recomendar, que es Ash vs Evil Dead. La verdad es que es una serie que me gusta mucho, con mucho humor y mucho gore, pero otras dos no lo sé porque actualmente no estoy viendo muchas series, me gustaría ver más, pero no consigo ver todavía ninguna, no tengo el suficiente tiempo para verlas y me gustaría recomendar más, pero por ahora solo puedo recomendar esa. Fenix725 a través de WhatsApp me preguntó, ¿desde qué año más o menos empezaste a coleccionar Blu-rays? ¿Conservas películas en VHS? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué villano te gusta más? ¿Michael Myers, Jason Voorhees o Freddy Krueger? Ponlos en orden de preferencia. ¿Qué prefieres, Digibook, Steelbook o Digipack? ¿Qué prefieres, Alien o Predator? Bueno, te has pasado las preguntas, ¿eh, Fénix? Bueno,
Desde el año que empecé fue en el 2013. Sobre verano del 2013 empecé a coleccionar Blu-rays. Y ya llevo más de 3 años que no he parado. ¿Conservo películas en VHS? Sí, conservo muchas. Y como son muchas para decir cuáles, te voy a hacer un pequeño vídeo para que las veas así de refilón. ¿Qué villano me gusta más? Entre Michael Myers, Jason Voorhees o Freddy Krueger, y he de ponerlos en orden de preferencia. Pues bueno, el que más me gusta es Freddy Krueger, más que nada por el carisma que tiene. Su carisma hace que los otros dos queden en otros puestos más atrás. El humor que tiene a la hora de asesinar a las víctimas, ese cachondeo con el que se toma las muertes, me gusta mucho. Luego pondría a Michael Myers porque su saga me gusta más que la de Jason Voorhees, y finalmente Jason Voorhees. Más, ¿qué prefieres, Digibook, Steelbook o Digipack? Considero que el Digibook siempre es más completo que las otras dos, porque el Digibook, al tener el libro, es un extra, y es un extra bastante chulo, ¿no? Sobre todo si son Digibooks bastante gorditos, en los que se puede leer el making of, sobre los directores, los actores y todo eso. Eso, la primera sería el Digibook. Después sería el Steelbook, porque las cajas metálicas la verdad es que me gustan bastante. Y por último el Digipack, que tengo alguno que está bastante bien, pero el Digibook sería lo mejor. ¿Qué prefieres, Alien o Predator? Bueno, la verdad es que siempre he sido más de Predator. Lo siento por los fans de Alien. Alien me gusta mucho, tengo que decirlo, pero me tira más Depredador. Adri Wolf, también a través de WhatsApp, me pregunta: de películas cerradas sin secuela, ¿de cuál te gustaría que hubiese una? De películas que iban a tener secuela, pero se cancelaron, ¿cuál te molestó más? ¿Cuál es tu personaje, y no actor, sino personaje, favorito de películas? Lo de la película sin secuela, que me gustaría que hubiese una, la verdad es que es una tontería la que voy a decir. A lo mejor a mí me parece una tontería, no sé vosotros, pero hay algo que siempre me ha hecho gracia, y es en El Peque se va de marcha. Si os acordáis, el niño sigue el recorrido que hay en un libro. Le leen un libro sobre la ciudad y él va a todos esos sitios que ha visto en el libro. Y al final de esa película, el niño coge un libro en el que hay un bebé que se va a Japón. Y siempre me rondó la idea de que quizás hicieran una segunda parte con el mismo niño que se pierde por Japón. Y no sé, la idea siempre se me quedó ahí. Luego obviamente no se iba a hacer, pero mira, esta pregunta me ha recordado directamente a eso. De películas que iban a tener secuela pero se cancelaron, ¿cuál te molestó más? Pues mira, Amazing Spider-Man 3 me hubiese gustado verla, porque la verdad es que la cosa pintaba bastante bien. Junto a ella, Los Seis Siniestros, que también pintaba bastante bien. Creo que hubiese estado bien continuar esa saga y hacer la trilogía, y por lo menos darle un final mucho más cerrado, y luego ya que Sony se fuera a Marvel si quisiera. ¿Cuál es tu personaje, y no actor, sino personaje favorito de las películas? Y tengo que decir que me prohíbe nombrar a Chucky. Bueno, Chucky es mi personaje favorito en terror, ¿vale? Tú me has preguntado sobre personaje favorito de películas en general. Así que esto es bastante más complicado porque engloba demasiado, y no sabría qué decirte, pero por ejemplo, Rocky es uno de mis personajes favoritos, sobre todo por la evolución que ha tenido en toda la saga, desde la primera hasta Creed. Y también podría decir William Wallace, de Mel Gibson, también me parece un personaje extraordinario. Rubén Carceller, desde Facebook, me pregunta: ¿cómo surgió la idea del canal? Bueno, la idea de este canal surgió justo en enero de este mismo año, como propósito de año. Creo que en el tag del youtuber ya lo comenté y lo vuelvo a comentar ahora. Fue eso, fue más como propósito de año, quería cambiar, quería hacer algo diferente. Y como tenía muchas películas, en principio quería hacer este canal solo sobre un box. Luego vi la posibilidad de poder ampliar y hacer un canal mucho más completo, con el que me divirtiese mucho más editando y grabando. Y aquí lo tenéis. Sergio Miranda, desde Facebook, también pregunta: ¿tienes algún proyecto nuevo en mente? Y si no nos puedes desvelar mucho, ¿te gustaría darnos alguna pista? Proyectos tengo muchos, Sergio, muchísimos, pero el problema es que no los puedo
ejecutar, no los puedo llevar a cabo por motivos de que de material y económicos y tal, no puedo llevar a cabo los proyectos que tengo en mente. Pero sí que es cierto que, bueno, como no puedo ir más allá del canal, lo que estoy haciendo es ampliar contenidos y ampliar cosas dentro del canal, y cuando en un futuro se pueda hacer algo más, se hará algo más grande. Albert Pigazos a través de Facebook me dice: 10 películas de Halloween, 12 de Viernes 13, 8 de Hellraiser. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es necesario tantas secuelas y tantas precuelas? Bien, aquí tengo yo un conflicto moral. Es decir, no soy contrario ni a remakes, ni a reboots, ni a secuelas, ni precuelas. En el caso de las secuelas y las precuelas, sí que es cierto que a veces se pasan estirando mucho el chicle, pero yo creo que si una secuela sirve para complementar la saga, para ampliar el legado de esa saga, una secuela siempre viene bien, igual que una precuela. Pero es cierto lo que dices, como has dicho, 10 películas de Halloween, 12 de Viernes 13, 8 de Hellraiser, es estirar mucho el chicle y quizás no es necesario tantas para esas sagas. Es necesario siempre y cuando cuenten algo o aporten algo a lo que es la saga, ¿por qué no? Bienvenidas sean. Si son secuelas rollo por hacer y ya está, mejor se las ahorren. Laura Borau a través de Twitter me pregunta: ¿cuándo empezaste a coleccionar? ¿Prefieres terror psicológico o ficción? Gracias y enhorabuena. Bueno, gracias a ti por la pregunta y por seguirme. Y luego comentarte que, bueno, cuando empezaste a coleccionar es la misma respuesta que a Fénix, porque yo realmente empecé a coleccionar cuando empecé a comprar Blu-rays, por lo tanto es lo mismo, verano del 2013. Anteriormente sí tengo DVDs, tengo VHS, pero es cierto que lo que es coleccionar no empecé hasta que comencé con los Blu-ray. Y en cuanto al terror, sí, prefiero el terror psicológico a la ficción, porque creo que el terror psicológico aporta mucho más. Es decir, que una película consiga trasladarte cierto terror a través del ambiente o a través de las situaciones o lo que sea, me aporta mucho más que en una película de ficción, que al fin y al cabo la ficción suele ser más para diversión. El terror psicológico lo veo como algo mucho más profundo, y si de verdad te llega a ti, te llega a crearte sensaciones, pues mucho mejor. Nit Aguiar pregunta: ¿cuándo nos vas a invitar a un maratón de pelis? Bueno, eso cuando queráis. Como me imagino que no cabemos todos en tu casa, ¿qué saga nos recomiendas para hacer un maratón? Bueno, para hacer maratón hay muchísimas sagas, y obviamente siempre depende del género que quieras, pero por ejemplo, maratón de acción, pues obviamente si te gustan los coches, por ejemplo, tienes Fast and Furious. Maratón de terror, los clásicos: Pesadilla en Elm Street, Halloween, Chucky, Viernes 13, Hellraiser, Fantasma, todas esas perfectas. Comedia, ¿por qué no una comedia divertida y desenfadada como puede ser la saga de American Pie? También está bastante bien. De cine fantástico tenemos Harry Potter. O sea, hay muchísimas películas y muchísimas sagas para hacer maratones, y cualquiera de estas sagas son recomendables. Óscar Rueda Galindo me pregunta: ¿cuál es la peli que más odias? ¿Te has ido del cine alguna vez antes de que acabe una película? ¿Director más odiado? ¿Harías alguna crítica de una película sin decir nada bueno? ¿La peor peli que hayas visto? ¿Te ha defraudado algún director, actor que hayas conocido y sorprendido para bien? Si tuvieras que trabajar con algún director y actor, ¿con quién sería? ¿Y con quién nunca? ¿Actriz y actor favoritos? ¿Y los que más odias? ¿Con qué actor, director llevarías a tu canal? ¿Y a quién nunca? Bueno, está claro que aquí se pasó. Vamos a ir pregunta por pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la peli que más odias? La película que más odio, tengo varias, ¿no? Pero la que más, Black Devil Doll. O sea, vimos esa en plan cachondeo un colega y yo, y la verdad es que fue una experiencia grotesca. Fue horrible, una película horrible, lo peor que he visto en mi vida, y no he visto nunca nada tan malo como eso. A veces cuando hago las críticas siempre digo: madre mía, esta película, cualquier cosa supera a esa mierda que vi, que era Black Devil Doll. No la recomiendo, pero sí os recomiendo ver el tráiler para que os hagáis una idea de por dónde van las cosas. ¿Te has ido alguna vez del cine antes de que acabe una película? No, nunca he ido del cine antes de que acabe la película. Si he pagado por la entrada y tal, sí que es cierto que a lo mejor, si me puede aburrir o eso, me voy antes, es decir, nada más comenzar los créditos, pero si hay escena post créditos, pues obviamente me quedo y ya está. No me he ido nunca antes de que acabe una película. ¿Director más odiado? No tengo un director más odiado,
Y mira, porque no sé quién es el director de Black Devil Doll, si no sería ese. Pero así más conocido podría ser Hugh Ball, porque prácticamente todo lo que ha hecho es mierda, salvo dos o tres películas que se pueden rescatar. ¿Harías alguna crítica de una película sin decir nada bueno? Sí. Oh My God, I'm a Robot, por ejemplo, sería una de las películas a las que le haría crítica y no diría nada bueno. De hecho, la vi en Sitges y me ahorré hacer crítica porque es que no había nada que pudiera sacarle bueno. Todo era malo y parecería un hater. Y es que, en fin, pasé de hacerlo. Siguiente, la peor peli que hayas visto. Pues eso, Black Devil Doll. Ahí se junta la película más odiada con la peor que haya visto en mi vida. ¿Te ha defraudado algún director o actor que hayas conocido? Pues sí. Por ejemplo, me defraudó un poco. Tampoco puedo decir que vaya mierda de tío, pero sí me defraudó un poco Bruce Campbell. Que creo que, no sé, fue demasiado divo al Sitges y me sentó mal el tema de que le prepararan una mesa para firmar y él decidiera pasar del tema e irse sin más, decir buenas noches y irse corriendo al coche. Quizás él sí. Y sorprendido para bien bastantes. Por ejemplo, Don Coscarelli o Mick Garris, que también los vi en Sitges, me sorprendieron mucho. Y Rob Zombie y Sherry Moon, a los que les tengo cierto aprecio a través de redes sociales, obviamente, también me sorprendieron mucho. Si tuvieras que trabajar con algún director y actor, ¿con quién sería? Buah, muchísimos. Director y actor, muchísimos. Es que no te podría nombrar. Muchos. No voy a nombrar porque podría hacer una lista entera y seguir y no pararía. ¿Con quién nunca? Mira, con quién nunca sí lo tengo un poco más de esto. Volveré a nombrar a Hugh Ball porque me parece un poco de esto. Y en cuanto a actores, pues Penélope Cruz, por ejemplo, Mario Casas, tampoco me cae mal allá, Jennifer Lawrence, tampoco, y cualquiera que saliera en las sagas de Crepúsculo, por ejemplo. Actriz y actor favoritos. Mi actor favorito es Ewan McGregor. Puede ser Ewan McGregor uno de mis actores favoritos. Y el desaparecido Robin Williams. También me gustaba mucho. También Jim Carrey entraría entre mis favoritos. En cuanto a actriz, pues ya esto lo tengo más complicado. Porque es verdad que en cuanto a actriz no tengo una que diga, hostia, esta es mi favorita. O que, no sé. La verdad es que ahora mismo me pillas un poco fuera con esa pregunta. ¿Los que más odias? Pues los mismos que dije en la pregunta de con quién no trabajaría. ¿Qué actor, director llevarías a tu canal y a quién nunca? Bueno, pues en esto lo mismo. Traería a mis favoritos y los que odio, pues obviamente no entrarían nunca al canal. TG World me pregunta cómo es que comenzaste el canal de películas. Como primer motivo empecé por querer mostrar mi colección, por intentar ayudar a gente a que se comprase películas y tal. Luego ya fui ampliando con el tema de críticas y eso y cada vez me va gustando más el hecho de poder ampliar contenidos, hacer vídeos diferentes, que sea un canal que englobe bastante sobre cine. También voy a intentar meter algo sobre series, entonces no sé. Comencé simplemente porque mi pasión es el cine, es este mundo, me encanta el cine y quería hacer algo que con mis posibilidades pudiera y era esto, un canal. Aneta Sandbit me dice, ¿ensayas las preguntas antes de grabar? ¿Cómo te preparas? Bueno, mira, esta pregunta es interesante porque antes, al principio de comenzar el canal, los unbox que hacía me escribía un guión sobre todo lo que tenía que decir sobre la edición. Esto lo que hacía era que perdía mucho más tiempo y muchas de las cosas que estaban escritas no las podía leer porque estaba más tiempo mirando la edición que no mirando el guión, obviamente. Por lo tanto, dejé de hacer esos guiones en los unbox y directamente mostrar y hablar de lo que veía mientras grabo esa edición. Por esto, entonces los unbox son de alguna forma algo mucho más improvisado, pero las críticas sí que es verdad que tengo un guión, por así decirlo, que es la crítica que escribo en otras redes. Entonces simplemente miro esa crítica, me la intento memorizar y luego la suelto aquí como si fuera una Biblia. Y este es mi modo de preparación, poner un foco, poner la cámara bien, preparar el micro y todo eso y adelante. Frank de Jesús me comenta, me siento feliz de verdad y espero que tu canal siga creciendo. Ánimo, muchas gracias, Frank. Una pregunta, me gustaría saber cuál es tu mejor película y la peor que has visto.
Mi peor película sin duda es Black Devil Doll, ya lo he dicho antes, aunque está ahí con Oh My God, I'm a Robot, también tengo que decirlo, pero esa sin duda es la peor. Y la mejor película que he visto, me cuesta mucho decirlo porque automáticamente no sé por qué suelo catalogar por géneros, entonces de cada género suelo tener una favorita, así en global me cuesta bastante, pero voy a decir por ejemplo El Rey León en cuestiones de animación, en cuestiones de terror cualquier película mítica clásica, puede ser Poltergeist, Muñeco Diabólico 2, El Exorcista, películas de acción tengo bastantes que me gustan mucho, soy muy fan también de la saga Rocky, de la saga Rambo, no sé, todo ese estilo por ahí siempre me gusta. Kazu Samat pregunta, ¿cómo empezó tu pasión por el cine? ¿Has estudiado algo relacionado con ello? Mi pasión por el cine comenzó de bien pequeñito y es que, bueno, yo he tenido algunos problemas cuando era pequeño, algunos problemas físicos y el cine era una forma de poder evadirme, de poder meterme en un mundo diferente al que estaba viviendo y era una forma de poder aislarme un poco de la realidad de ese momento. A raíz de ahí empecé viendo muchas películas y poco a poco fue creciendo mi afición y eso se ha convertido en una pasión. ¿Has estudiado algo relacionado con ello? Bueno, estudié imagen y sonido, que no está muy relacionado con ello en los primeros cursos, pero luego ya sí. Luego también estudié un ciclo de cine de terror, un curso online más bien de cine de terror, que también me lo saqué, también estudié animación 3D y el resto de cosas las he aprendido yo solo, el estilo de editar, el montaje y todo eso, y luego también tengo por ahí algunas cosas, algunos cursillos de guión que también simplemente son unos escritos que voy leyendo y con eso puedes hacer tus guiones más fácilmente. V. Maya Bejarano pregunta, ¿cuál fue el motivo que te animó a ser fan del cine? ¿Nunca te ha picado la curiosidad de ser director o tener algún trabajo relacionado con el cine? ¿Crees que el cine español es bueno? Si tuvieras que destruir una película, ¿cuál sería? Bueno, el motivo es el que le he comentado antes a la compañera Kazu Samat. Era una forma de evadirme de la realidad que estaba viviendo en ese momento y a raíz de ahí ya me enganché al cine y lo continué y se convirtió en una pasión. Nunca me ha picado la curiosidad, muchísimas veces, de hecho es lo que quiero, es lo que pretendo, a ver si me pudiera meter más en ese mundo, pero está algo complicado. ¿Crees que el cine español es bueno? El cine español tiene dos clases de cine actualmente muy diferenciados. El cine bueno, como has dicho, que es quizás películas rollo El Niño o Zelda 211, ese estilo de cine que tiene bastante éxito y es bastante bueno, y el cine que yo no considero tan bueno como son las típicas comedias llenas de tópicos españoles. Ese cine que además tiene mucha audiencia, tiene siempre muchos espectadores, pues quizás no lo veo tan bueno como el que he dicho anteriormente. O sea que el cine tiene diferentes vertientes, uno muy bueno y otro que considero muy malo. Y si tuviera que destruir una película, pues eso, las dos que vengo diciendo todo el rato que no me gustan, tanto Oh My God, I'm a Robot, recién vista y es que de verdad, y Black Devil Doll, que desde que la vi me dejó trauma. Vita Barton pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Esto ya lo he contestado antes y entre las que he dicho, pues están mis películas favoritas. Y Juan Bueno Cañada me pregunta, con todo lo que te ocurre en las críticas y demostrando que entiendes del género, ¿no te ha dado nunca ganas de rodar un corto? Continúo diciendo que el día 31 a las 10 y media en su canal subían un cortometraje de Halloween que si no has visto no os podéis perder. Y me pidieron que sería un grandísimo honor que hiciera la crítica. Desde aquí ya digo, ya se lo comenté a él, pero lo digo aquí también, que esa crítica la tendréis y en breve intentaré subirla. Y a la pregunta de si no me ha dado nunca ganas de rodar un corto, sí, de hecho tengo varias historias, algunos guiones escritos y demás, pero como digo, por medios me es imposible actualmente a realizar ningún corto. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el especial 400 suscriptores. Desde aquí vuelvo a dar las gracias, espero que os haya gustado y os recuerdo que tenéis la encuesta para que elijáis el Unbox 100 en la cajita de descripción. La primera cosa que veréis es el enlace a la encuesta, solamente tenéis que ir, votar y ya está, sin registros y sin nada. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete.
Adiós.